Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Soy Óscar Oliva, bienvenidos al canal. Bienvenidos a nuestra sección Serie de Terror, ese espacio que tenemos en el canal para jugar juegos de este género. Ya sabéis cómo funciona esto. Bueno, estamos con Project Zero, PlayStation 2. Hoy comenzando el capítulo 6, quiero comentaros un par de cosillas. Bueno, lo primero de ello, mandar un saludo muy fuerte desde aquí al amigo Ricardo Rivera, que me ha pedido que mandara un saludo y aparte, como muchos otros de vosotros, me ha venido dando consejos durante la serie para cómo mejorar la cámara, cómo invertir los puntos. Y por cierto, con esto de la mejora de la cámara, quiero enseñaros una cosita. Bueno, hoy vamos a hablar de las piedras esas de color marrón, que tengo 11 ahora mismo, ¿vale? Que aquí en el inventario aparecen como... ¿Cómo aparecen? Piedra espiritual. Estas, que no le hemos dado ningún uso hasta ahora. Bueno, revisando un poquito el manual y los archivos del juego, creo que viene por aquí. Cuaderno, me parece haberlo visto. Aquí. Potenciadores. Bueno, aquí nos explica cómo funcionan esos cristales. Yo no lo había mirado hasta ahora y no me he pispado mucho cómo va. Aquí, funciones extra. Esos cristales lo que hacen es activar las funciones extra del menú, ¿vale? Para ello, primero con los puntos que tengamos hay que comprar la función. Y simplemente lo que hay que hacer una vez que estemos apuntando acá a la cámara, pulsar el botón L1, ¿vale? Los cristales lo único que hace es determinar el número de veces que podemos utilizar las funciones extra. Es decir, como si fuera la munición que tenemos para invertir en funciones extra. No vale para desbloquear ni nada como yo me pensaba. De hecho, voy a haceros ahora, antes de nada, voy a explicaroslo aquí en vídeo cómo funciona, por si hay alguno que le pueda venir bien. Nos vamos a funciones extras. Y aquí tenéis las 5 funciones extras, que por cierto tampoco han traducido el símbolo. Veo que este juego no le vendría nada mal revisarle un poco la traducción. Bueno, activar la función esta presionar, que hace retroceder a los fantasmas, imagino que será cuando se nos echan encima, poder echarlos para atrás y poder encuadrarlos mejor y hacerle la foto mejor. ¿Vale? Cuesta 16.000 puntos. Actualmente nosotros tenemos 17.865, podríamos comprarla. De hecho, lo vamos a hacer. No me interesa, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es hacer una pequeña simulación y luego vuelvo a cargar partida, porque esos puntos no quiero mejorarlos de momento en la función presionar, pero quiero explicaros cómo va, ¿vale? Rompemos el sello, que cuesta 16.000, ahí lo veis, ya tenemos. ¿Queremos activarla? Le decimos que sí, ¿vale? Bueno, pues justo en este punto ya tenemos la función activada, ¿vale? Entonces lo único que hay que hacer es, usamos la cámara, y ahí veis en la esquina inferior derecha, al lado de la barra de vida de Miku, un número, bueno, el símbolo, y el número 9, que es el número de veces que podemos utilizar esta función. Si pulsamos L1, ¿veis? Ya tenemos la función. Es decir, si ahora mismo se nos tirara un fantasma encima, al hacerle la foto, el fantasma retrocedería. Porque esa es la función, retroceder, hacer a los fantasmas retroceder, ¿vale? Y esto es cómo funciona el tema de los cristales esos y para qué sirve invertirlos. Entonces yo, como de momento no quiero, lo que voy a hacer es abandonar la partida. Y vamos a cargar de nuevo la partida. Estamos aquí. Y esos puntos de momento no los voy a utilizar en ese tipo de habilidades. Habilidades extras se llamaban. Porque yo lo que quiero es invertirlo de momento en mejorar la cámara de forma general. ¿Vale? Ya tendremos tiempo más adelante. Pues a base de derrotar a fantasmas con la cámara. O de hacerle fotos a las apariciones que aparecen. Como me habéis venido comentando también. Que dan bastantes puntos. Pues ya conseguiremos ahorrar una cantidad determinada de puntos y poder invertirlo en eso. Venga, vamos a invertirlo ahora mismo en la cámara normal, pero en las funciones básicas. A ver, alcance. Esta vale 12.000. Velocidad 12.000 y valor máximo 18.000. Aumenta la velocidad del tiempo de carga del poder místico. Esta está muy bien, ¿eh? Aumenta el círculo de captura. Voy a aumentar el círculo. Esto es. Vale, nos quedan 5.000. Así nos vamos a quedar de momento, ¿vale? Ya tendremos más adelante más puntos para poder invertir. Y bueno, con respecto a la partida, nos quedamos en este punto justo al lado de... Acabamos de hacer el puzzle de los cirios, ¿os acordáis? Yo estuve tanteando bastante hasta que di con la solución. Ya conseguimos encenderlos todos. Y teníamos aquí en objeto este pergamino, un viejo pergamino con la imagen del juego Atrapa al demonio pintada, ¿vale? ¿Dónde he visto yo esto o algo parecido? O me suena de haber leído en algún documento que se ponía en algún sitio, ¿vale? Bueno, de momento lo vamos a dejar, ¿vale? Vamos a mirar el mapa, estamos aquí. Ese pergamino hay que colgarlo en algún sitio. Vamos a tener que registrar alguna habitación. Bueno, vamos primero
por esta puerta, que no recuerdo si estaba abierta. Llevo un par de días sin grabar. He empujado, pero la puerta no se abre. Parece que está cerrada desde el otro lado. Vale. Bueno, de momento por ahí no podemos continuar. Así que sí o sí, solo tenemos esta ruta. Voy atento por si Miku mira algún sitio y ve algo interesante. Vale, vamos a ver si puedo... A ver, aquí había dos habitaciones. Voy a revisarlas por si me he dejado algo. Alguna pista o algo. Vamos a empezar por esta, que es la que tenemos más cerca. Esta era la habitación donde empezamos este segundo acto, por así decirlo. Sí, la habitación de muñecas. Vale. ¿Veis lo que os digo sobre el tema del control? Hay veces que parece que se atasca el personaje, ¿eh? A ver. Muchas muñecas japonesas sobre una alfombra roja llevan bonitos kimonos. Parecen caras. Mal rollo dan estas muñecas, ¿eh? Está mirando algo. ¿Qué mira, Miku? ¡Ahí va! Tenemos un invitado. ¿Qué es? ¿Qué tipo de...? Ah, de los que se arrastran por el suelo, sí. La que atrás. Venga, voy a esperar a que aparezcas. Ya he pillado un poco cómo va el tema. Vale, perfecto. Tres tiradas, pero has caído. Fantasma que se arrastra por el suelo. Ven a buscarme, llevo tanto tiempo esperándote, tanto tiempo. ¿Qué estás mirando, Miku? A esa muñeca de ahí, ¿qué tiene? Hay un diario escrito en papel antiguo dentro de una preciosa caja. ¡Ah! Esto es lo que estaba mirando, Miku. Líneas del diario de la dama, 10 de junio. A Mikoto parece que sí le gusta la mansión. Hoy está jugando también Atrapa al demonio con sus vecinitos. Atrapa al demonio. Supongo que la mansión es el sitio ideal para que jueguen los críos, pero para alguien enfermizo tal vez sea demasiado grande. Un niño que estaba enfermo. 15 de junio. Hoy ha sido un día fantástico. Mi marido, mi hija y yo hemos ido a pasear por las montañas. Estos días me encuentro mejor y hoy incluso he podido caminar bastante. ¿Cómo me he divertido? Vale, coloco el trozo del diario de la mujer en mi archivo. Me está vibrando el mando. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa por ahí, Miku? A ver. En la foto se ve algo. Puse la foto, me he hecho. Pues no, no. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué estás? ¿Está mirando? ¿Dónde están mirando? Hay una antigua medicina dentro de la preciosa caja. Ah, amigo. Claro, vale. ¿Ahora para dónde miras? A ver. A la puerta. Vale, la puerta de momento no nos llama. A ver aquí si mira algo. Importante fijarse en la cabeza de... ¡Ey! Ahí ha vibrado algo. Me ha vibrado algo aquí. A ver. A ver, ¿para dónde miras? Es que parece que se le va. ¿Dónde están mirando? A ver. ¿Esa muñeca? Me ha vibrado el mando, tío. No. Bueno, aquí ha dicho algo de Atrapa al demonio. A lo mejor hay que ponerlo por aquí. A ver. Vamos a mirar la foto esa. No. Es la foto... Se mira aquí, me parece. Niña gateando. No, esta no es... En archivo, me parece que es fotos. Foto del editor. Pergamino trama de demonio. Este es el pergamino que llevamos, vale. ¿Dónde demonios se miraba eso? Yo creo que es aquí en fotos, ¿eh? No, pero solo me aparecen cuatro fotos. Tiene que ser en el archivo. Mira, esto es lo que voy a hacer. Los que ya he leído, los voy a marcar como leídos. Porque si no, cuando consigo uno... A la puerta siento. Vamos a ir pasándolas. Por aquí tiene que estar la foto. Esta es. Niña arrastrada. Parece que sale de la caja.
No sé, no veo la relación mucho. A ver, esta pared. En la pared hay sitio para colgar un pergamino. ¡Anda! Claro, la referencia hacía esta habitación. Pero la referencia mencionaba esta habitación, pero no mencionaba exactamente dónde. Al descolgar el pergamino del juego Atrapa al Demonio, escuché un sonido como si algo se abriese la pared. Vaya, una puerta giratoria, ¿eh? Vale, vamos a ver. Ahí brilla algo. Vale. ¿Dónde demonios he salido, tío? ¿Dónde? Se me ha ido, ha sido muy rápido. A ver. Hay algo que guía mis pies. Piedra espiritual, muy bien. Aquí cuelga un viejo kimono. Está descolorido y polvoriento, pero el forro rojo conserva la intensidad. ¿Qué habitación es esta? Sala de los kimonos. Vale. Tengo que ir quedándome con los nombres de las salas, ¿eh? Sala de los kimonos. Vale, por ahí no hay nada. Vale, aquí ya estuve. Sí, es lo de los espejos. Líneas del diario de la dama. Es que no sé si es exactamente este piso o era el... Es que no sé si estoy en el piso superior o en el inferior. Bueno. Línea del diario de la dama. 18 de junio. La cámara parece tener un extraño poder. Capta incluso cosas que no están. Mikoto me ha pedido que se la devuelva. No entiendo las cosas que capta la cámara. Solo sé que no puedo dejar que Mikoto las vea. Debo protegerla. ¿Va a suceder algo terrible? Lo presiento. Vale. A ver. Parece una cómoda con un kimono viejo. ¿Y la cerradura no...? ¿Nada? Nada. Vale. Esa puerta me llevaría... Ahí. Yo he entrado por la otra. Bueno, pues sí. Vamos por aquí. No hay otro sitio donde ir, de hecho. Atentos, ¿eh? Vale. Ahí está mirando Miku. Vale. Claro, es que aquí ya he estado. Ya he estado, pero antes. A lo mejor hay objetos. Claro, tengo que volver a revisar todo. Como la película del tipo 74. Esa me parece que es la primera vez que la veo. A ver. Tiene un gran poder de exorcista. Vale. Yo tengo que pagar la de 34. Vale. Y voy a seguir con la de 34 de momento. Esa la voy a dejar para jefes más complicadillos. Parece que hace más daño. A ver. A ver la cabeza de Miku. Si se mueve para algún lado. Nos indica algo. A ver, miras. Ahí. Vamos por aquí. Vale, a ver. Hay algo brillante encima de la cómoda. Otra piedra espiritual. He oído algo por ahí. Por cierto, ahora que digo lo de los ruidos, un segundito. Estoy grabando esto al lunes por la mañana. Ya os comenté que esta semana tenía unos días libres en el trabajo y voy a aprovechar para darle mucha caña a Project Zero. Voy a pausar un momentito. Están activando, están poniendo en marcha la calefacción en mi edificio. Ya que ha llegado el frío, pues han puesto la calefacción. Y estoy notando que por los radiadores suenan unos ruidos muy extraños, ¿vale? Si oís algo de fondo, que sepáis que es eso, que están poniendo... Bueno, no sé cómo se llama el proceso, creo que se llama... Como quitarle el aire a los radiadores, que ya sabéis que coge como cierto aire y se quedan como construidos. Bueno, pues no sé ahora mismo la palabra, cómo era. Pues eso, que si oís unos ruidos de fondo, que sepáis que son los radiadores... A ver, ¿qué miras para allá? ¿Aquí? ¿O aquí? No, miras el pasillo, vale. A ver, vamos a centrarnos un poco. Ahí tengo dos puertas en rojo. Voy a abrirlas. Voy a ver. A ver, esto era un armario, recuerdo. Vaya, ahora me dice que no se abre. Vale. Y esta otra tendrá clavos o algo así, ¿o no? Espera, 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 espera. Película del 37, muy bien. He empujado, pero la puerta no se abre. Parece que está cerrada del otro lado. Bueno, está claro que el juego muestra un recorrido muy lineal. Aquí es difícil perderse, ¿eh?
He salido por esa puerta. Pues de momento lo único que puedo hacer es avanzar. Voy a ir despacio. Y esto siempre me aparece una puerta o algo así. Pero no, es que parece que tiene un color diferente la pared. Vale, no hay nada. Esta puerta. Vale, ¿os acordáis dónde estamos, no? El famoso reloj. Bueno, lo primero, me acabo de acordar que tenemos muy poca vida, vamos a echarnos, venga, un agua salada de esto, que nos cura hasta arriba. Vale, perfecto. Vale, a ver, ¿dónde está nuestro amigo el niño fantasma este? A ver, ¿dónde estás? Vale, ha desaparecido, para intentar ponerse detrás, ¿eh? Vale, hemos metido un viajecito porque se nos echaba encima. A ver, que esté muy rápido, ¿eh? A ver dónde. Ahí, le tengo. Le tengo, le tenía, mejor dicho. Cuidado, se nos pone detrás. Dios, ahí le hemos metido un estacazo, pero que flipas. Un disparo cero de esos le hemos metido. Vale, ¿por dónde vas a salir? ¿Por dónde vas a salir? Cuidado, ha desaparecido. Detrás. Otro trayazo le hemos metido. Bien. Condenado, ¿eh? Siempre desaparece para intentar cogernos por la espalda. Debo darle el espejo a ese hombre. Hay algo brillante donde antes estuvo el niño fantasma. Anda, un trozo de espejo. Me llevo el espejo sagrado. Me pregunto qué significa este espejo. Vale, cuidado. El reloj, ¿no? Nos está indicando nuestro amigo el reloj. A ver. En la foto se ve algo. Ah, un brazo largo de esos cogiendo a un niño. Sí, parece. Vale. Vale, muy bien. ¿Qué es lo que...? ¡Ey, va! ¿Qué es eso? Una pelota. Ha desaparecido. La carta del niño. Es que Mikoto no va a encontrarme nunca. Estábamos jugando a Atrapa el Demonio y ella era el demonio. ¿Habrá dejado de jugar? ¿Le gustaré a Mikoto? Si al final viene y me encuentra, tal vez se lo pregunte. Bueno, pero el objeto que has cogido era eso nada más, ¿no? ¿Y el reloj no tiene nada? Bueno, está claro que tenemos que subir la escalera, ¿vale? La pelotita esa que nos han lanzado. ¿Qué miras? Ah, esa puerta, vale. La pelotita que nos han lanzado. A ver. ¿Qué dice? Una imagen de una mujer. La pelotita nos dice que tenemos que tirar por ahí. Pero espera un momento, a ver. A ver, ¿esta puerta se puede abrir? Vale, se puede abrir. Pero no la abres. Solo quería ver si se puede abrir. Vamos a revisar cosas por aquí que a lo mejor nos hayamos dejado. O que se hayan repuesto. Porque estoy viendo que hay objetos que se han repuesto. Vale, nada por aquí. Estoy fijando simplemente en la cabeza de Miku, a ver si ve algo. Ella mira para allá. Aquí tampoco hay nada. Viejos libros, son sobre oscuros rituales, vale. Nada por ahí. Oye, esta escalera estaba derruida antes. Ahora está operativa totalmente. Vale. Encontré un trozo de un viejo diario en el cajón de la cómoda. Anotaciones del viejo diario, 13 de junio. Mikoto ha encontrado una extraña cámara. Dice que la encontró en la casa mientras jugaba a Atrapa al Demonio. Le he preguntado en qué parte de la casa. Pero en que se la dio una niña vestida con un kimono blanco. No sé. No he podido averiguar más que eso. Hay veces que tiene errores de traducción que no se entiende muy bien los textos. 14 de junio. He echado un vistazo a la cámara. A la cámara, ¿qué cámara? ¿Veis? Es que son, claro, a mí me dificulta leerlo porque parece que lo estoy leyendo mal, pero no, lo estoy leyendo bien, lo que pasa es que está mal traducido. Esto sería, he echado un vistazo a la cámara que encontró Mikoto, el qué cámara ese sobra ahí.
ayer, pero no le veo nada de especial. Seguramente la dejó olvidada a alguien que vino a investigar la mansión hace tiempo. 15 de junio. Hoy hace un día fantástico y parece que Jae se encuentra mejor. Los tres hemos decidido ir a dar un paseo por las montañas. Hacía tiempo que Jae no salía y parece que ha disfrutado mucho. Se ha divertido con la cámara de Mikoto y se ha pasado el día haciendo fotos. Pues estupendo. A ver, por aquí. Vale. Esta zona la recuerdo. ¿Qué ocurre? El sello. Vale. En la foto se ve otro lugar. Se ven como dos cuerdas colgadas del techo, ¿no? Curioso. Vale, el sello, no me dice nada más. Vale, miraremos ya eso, ya le hemos hecho la foto. Vale. Y aquí salimos a la zona donde nos tiró la pelotita, ¿no? Vale. Con lo cual, vamos a echar un vistazo al mapa. A ver. Parece que puedo salir a la puerta principal. De hecho, lo voy a hacer. A ver. Han quitado el polvo alrededor de la chimenea hundida, como si lo hubiese usado hace poco. Vale. Voy a abrir esta puerta, a ver. Me indicaba un lugar así como con dos cuerdas. A ver. Esto es el lugar de las dos cuerdas. Vale. Aquí recuerdo que había otra habitación. Ahora está abierta, ¿no? Vale. Bueno, saberlo. Este es el lugar de las dos cuerdas. Claro. Me está diciendo que aquí hay que hacer fotito. Concretamente ahí. Fijaos. Parece la imagen de una especie de calavera, ¿no? O algo así. Venganza. Adiós, sello. Podemos entrar por la puerta de arriba, ¿vale? La que tenía el sello. Perfecto. Vamos a ir aquí, por investigar y ver si hay algún objeto o algo interesante en esta habitación. Vale, esta es la habitación de entrada. Aquí podíamos guardar partida, ¿os acordáis? ¡Ey! ¿Ese humo verde? Bueno, curioso, ¿no? Ahí brilla algo. Espérate un momento, que ahí nos está diciendo. Y me ha vibrado el mando, además. Vamos por aquí. Que hay una vela. Ciro está encendido. Sí, pero no hay nada más. Aquí me está diciendo que aquí hay algo. Vale, allí brilla algo. Hemos hecho bien en venir aquí, chicos. Mira, de hecho ahí se ve la imagen distorsionada. ¡Anda! En la foto se ve una máscara. Parece la máscara que solía estar colgada de aquí. Vale, pero yo esa máscara no recuerdo ahora mismo dónde la he visto. Vi la máscara colgada, ¿vale? O sea, que aquí hay que traerla. En la decoración de la pared hay caracteres extraños. Hay un gancho para colgar algo. Sí, la máscara. Pero la máscara ahora mismo yo no sé dónde está. Vale, por ahí brillaba algo. He visto que brillaba algo antes. A lo mejor será por aquí. Vamos a ver. ¿Qué miras, Miku? Ahí hay algo que te llama la atención, ¿a que sí? ¿Qué pasa? ¿Que no puedes bajar la escalera? No me digas. No me deja avanzar. A ver si por aquí. Ah, por ahí. Vale. Aquí brillaba algo. ¿Es eso lo que hemos visto antes? ¿Que brillaba? Sí. Medicina de hierbas. Muy bien. Y una pequeña puerta. Parece esto, ¿no? He probado con la entrada, pero no se mueve. Supongo que tendré que buscar otra puerta. Vale. Bueno, tenemos que buscar la máscara, ¿vale? Hay que ponerla ahí, en el gancho donde estaba. Vámonos de aquí, que aquí ya no hay nada más que hacer. Era por aquí. De momento no voy a guardar partida. Está claro que tenemos que ir a la habitación donde hemos roto el sello. Pero. Quiero mirar por aquí por si hubiera algún objeto antes. Que hasta ahora lo que hemos explorado por la mansión, lo que nos han dejado explorar, ha sido en beneficio para nosotros. Aquí nos salió un brazo largo de esos. Thank you.
Vale, una fotito. A ese bicho que viene por la pared, por el techo. Sí, pero no le veo dónde. Cuidado que se me puede poner en cualquier lado. No le veo dónde, dónde. ¿Ahí está? Vale, está. Ahí detrás. Quieto. Ahí lo hemos metido. Bien. Es un disparo cero. Vamos a ver por dónde nos aparece. Ay, cuidado, que no nos coja. Eso es. Bien, 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 bien. Le tenemos, le tenemos. Le tenemos enfocado. Uy, no sé qué ha hecho. ¿Qué ha hecho? Me ha paralizado. No me ha dejado disparar la cámara, la foto. Otro que te llevas. Para hacer puñetas. Ya le vamos cogiendo el truquillo a la cámara. Dispara al corazón. Una tipa así, como con una especie de kimono raro, pelos largos. Perfecto. Muy bien. Pues zona despejada. A ver, que me centre. Yo he venido por ahí, ¿no? Vamos a mirar. Fijándonos siempre, si Miku mueve la cabeza por un lado para otro. Mira, aquí hay cositas. Creo que he hecho bien en venir. Película de tipo 14, bueno, la básica. Realmente parece que hay bastante munición en este juego, ¿eh? El tema de las películas. Mira, otro objeto por aquí. Medicina. Creo que hemos hecho bien viniendo aquí antes de continuar. Estamos cogiendo bastantes cosas. Me está vibrando el mando, no sé qué me está advirtiendo. Ahí no hay nada. Me está vibrando. A ver. ¿Qué miras? Está mirando ahí. Me vibra el mando, pero me vibra muy poco, no sé. No parece que haya. A ver. Voy a mirar aquí esto. Antiguo altar Shinto. Vale. Esta puerta. ¿Dónde le daba? Que no me acordé. Vale, daba ahí. Pues sí, la voy a abrir. Si me deja abrirla. Vale, pues ya está. Por ahí no podemos continuar. No queda otra que volver a la puerta del sello. Bueno, pero hemos hecho bien viniendo aquí. Que yo creo que el juego a veces te mosquea con el tema de la vibración del mando. Porque te vibra, pero muy poquito. Parece que te está dando como una clave o algo, pero no, no sé. Es como una falsa pista. Vale. Habitación del espejo, por aquí. Tenemos que ir arriba, donde el sello. Escaleras para arriba. ¿Ese ruido? Es una música, ¿no? Escuchar. Esa música, tío. ¡Ahí va! Leche, había algo en la ventana. No sé, curioso, tío. Cuidado, ¿eh? A ver si le cazas. No. Ah, ya se me va. A esos fantasmas hay que pillarlos porque esos fantasmas dan puntos, ¿eh? Lo que pasa es que hay que ser muy, muy rápido. Anotaciones de Mafuyu. Ya sabéis, el hermano de Miku, mayor. Parece que los fantasmas de las mujeres con los ojos arrancados reaccionan con fuerza al ruido. Si procuro no hacer ruido, tal vez no noten mi presencia. Bueno, ahí nos da una clave, ¿vale? Hay una vieja urna delante del biombo, plegable con una imagen de una mujer. Bien, bien, un espejo, bien, bien. A ver, ¿qué estás mirando? ¿Qué estás mirando que te llama la atención? ¿Esto? Agua sagrada, bien. Kimono de niña, vale. Vale, aquí tenemos una, dos. Uf, muchas habitaciones, ¿eh? A ver, por aquí recuerdo. Ahí va. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué es esto?
Mi hija, Mikoto, ¿sigue desaparecida? A ver. Ahí. En la foto se ve una llave. Hay una llave aquí dentro. A ver, espera. Piedra espiritual. Ah, necesito encontrar la llave para abrir la caja fuerte. Eso es lo que pasa. Vale. Pues no tengo la llave. Aquí se guardan viejos libros. Parece que estudiaban religiones antiguas. No tengo la llave. Hay que buscar la llave. Vale, antes de nada. ¿Esta puerta? ¿Dónde me llevaba esto? A ver. La música otra vez. Bueno, antes de seguir, que debe ser por ahí, porque suena la música, y eso es un indicativo de que por ahí yo creo que tenemos que continuar. Vamos a mirar por aquí, no nos dejemos nada. A ver. Por ahí vine. Aquí recuerdo que en esta habitación había un balcón, ¿no? Pero ahora no está el balcón. O me parece a mí que había un balcón. Era aquí, sí. Ahí va. Un cuervo, ¿no? Vale, no hay nada, tío. A ver si hago una foto por ahí. Nada, sí, se ve el patio. Nada. Bueno. Pues nada, hemos salido aquí para nada. Pero aquí recuerdo que hace un par de capítulos, capítulo 4 me parece que fue, vimos un tipo en el balcón. Fantasma. Balcón. A ver, centrémonos. Miremos el mapa un poco para orientarnos. Vale. Vale. A ver. Ahí en la habitación de la llave, tiene que ser por aquí. Digo yo, ¿no? Aquí es donde sonaba la música, ¿no? Pero entonces me deja una puerta sin abrir. Pero un segundo. Que creo que la puerta que me he dejado... Si esa es por la que he entrado yo... La puerta que me he dejado sin abrir es esta. Ah, mira, aquí tenemos habitación para guardar. Estas muñecas, tío. Aquí, con estas muñecas hay que hacer algo. Aquí hay una vieja muñeca japonesa. Tiene el kimono descolorido. Lo extraño es que no tiene polvo. Vale. La trampilla está abierta. ¡Anda! Descorrí el pestillo de la puerta. ¡Vaya! ¡Ah! Ya sé dónde estoy. Vale, sí, el otro lado de la trampilla. Vale. Vale, sé dónde estoy ya, sí, encima de la escalera. Vale, esto sigue igual entonces, por lo que veo. Vale, veo que algunas puertas se van desbloqueando según pasan capítulos, ¿vale? La trampilla esa, acordaros que en el capítulo 1 estaba atascada. No sé si debería bajar. Por ahí no puedo continuar, ¿vale? Voy a mirar una cosa. Entra ahí de nuevo. Aquí, a ver. Ahí no me dice nada. Está mirando. Ah. ¿El farolillo está mirando? A ver. Hay algo dentro del cajón. Ah, mira, una piedra espiritual. Bien. Viejo kimono. ¿Cómo se llama esta habitación? Antesala. ¿Ese ruido? La humedad ha arqueado la cama. Los cajones no se abren. Esta cómoda seguramente tengamos que abrirla. ¿Qué ha sido ese ruido que he oído antes? Nada, bueno.
Aquí puedo venir a guardar la partida. Parece que es una sala segura. Vale. Vamos por... por ahí. Venga, abre. Que aquí se va la música. Vale. Bueno, luego miraré la escalera esa, la sala de la escalera. Esto era un armario, ¿no? Bueno, a ver si hay algo interesante aquí. Sí. Película 37, muy bien. ¿Qué es esa música que está sonando? Ahí va, esto es lo que está sonando. Ah. ¿Te ha gustado? Vale, se me ha lanzado. Veo que con esta tipa, la de los ojos que chorrea sangre, con esta no puedo tontear, ¿eh? Acércate un poco, que te voy a meter un disparo cero de esos. Toma. ¿Cuántas hay? ¿Hay dos? No me digas. No, no hay dos. Lo que ha hecho es una especie como de desaparición y ha vuelto a aparecer. Hay que hacer puñetas ya. Ah, no, no está todavía. Le queda un pelín. ¿Qué tal? Joba, ahí sí que me ha cazado bien, ¿eh? Vale. Esta tipa hay que mantener más las distancias, ¿eh? A hacer puñetas. Se lanza muy rápido, ¿eh? Este tipo de fantasmas, el de la tía está con los ojos que sangran, se lanza muy rápido hacia adelante, ¿eh? ¿Qué ha sido eso? El hueco, ese es el hueco que vimos, sí, hace unos capítulos también. Cerca de la puerta esa del puzzle absurdo, sí. Vale, pero esta puerta tiene un sello, ¿vale? Vale, necesito ir a la puerta esa del hueco, muy bien. Vale. Y aquí que tenemos, escalera que baja. Y va a dar a la zona donde está el hueco, concretamente. Y el hueco estaba aquí, justo al girar por aquí. A ver. Este es el hueco. Brilla una luz a través de una extraña grieta. No veo qué es lo que brilla. A ver. Niña escondida. Ah, jaja. Y eso rompe el sello arriba. Perfecto. Muy bien. Bueno, antes de nada, vamos a mirar por aquí. A ver qué puertas puedo y cuáles no puedo abrir. Vale, esta me da... Me dice que está cerrada. A ver. Vale, ahora ya está abierta. Y esta daba... ¿Dónde daba esta? A la zona de antes. Vale, ¿dónde está? Sí, ¿dónde está? La sala de funeraria era, ¿no? Sí, donde estaban los cirios. Vale. ¿Eh? ¿Qué pasa? No, simplemente el ruido que suena. Vale. Bueno. Abre, Mico. Eso es. Esa puerta la tenemos ya desbloqueada. Vamos a seguir mirando. Hay mucho que explorar, ¿eh? Esta es la puerta del puzzle absurdo, ¿os acordáis? Doncella, santuario, demonio y elegida. Y de edad de... años, meses. Vale, otro puzzle. Vale, lo vamos a dejar este para el siguiente capítulo, que si no se nos va de ahora. Vamos a seguir mirando. Vale. Esta ya la tengo abierta, me parece, ¿no? No, no la tengo abierta, pero la voy a desbloquear. Eso es. Vale, pues esto ya está desbloqueado. No, no hace falta que entre, Miku. Esta es la puerta donde estaba la tía, esa que nos salió. Sí, del pelo largo con el kimono. Vale. Pues a ver, ¿qué puedo hacer desde ahora? Aquí, a ver. Puedo ir a abrir la puerta del sello arriba, subiendo la escalera. Sí, de hecho lo voy a hacer. Ya miraré la puerta del puzzle. O no, mejor lo que voy a hacer es ir a guardar partida. ¿Por qué? Pues porque si no se nos va a ir de ahora el capítulo. Y teniendo un guardado cerca aquí, pues eso, que me...
que me he visto. El vídeo se me vaya de ahora. Vale. Vamos a guardar aquí. Y no se me ha olvidado que puedo bajar por la otra escalera también, ¿vale? O sea, tenemos muchas cosillas por ver ahora mismo. Yo voy a entrar aquí un momento para despedir el capítulo. Y nada, amigos, como siempre os digo, que gracias por pasaros. Gracias por echar unos minutillos viendo los capítulos de mi serie de Project Zero. Y nada más, ya sabéis, mañana continuamos, nuevo episodio. Mandaros un saludo. Cuidad mucho, amigos.